Buenas tardes a todos. Quisiera que por favor me ayudaran diciendo si escuchan, si tienen bien su audio, por favor regálenme en el chat para poder dar inicio la confirmación de que el audio está bien. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este nuestro primer webinar del año, donde tenemos el placer de contar con el doctor Mariano Madurga desde España. Gracias, doctor Madurga, por acompañarnos. Pues primero que todo, los quiero invitar a ser parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, a que se asocien. El próximo jueves tendremos nuestra asamblea, entonces también están invitados, y a ser parte de todos nuestros grupos de trabajo. Muchas gracias. Bueno, el doctor Mariano Madurga nos va a acompañar hoy con una charla sobre farmacovigilancia y errores de medicación, sistemas colaborativos. El doctor Mariano Madurga es farmacéutico con formación en salud pública, farmacoepidemiología y farmacovigilancia. Los últimos 30 años se ha orientado hacia la información de medicamentos y el desarrollo de bases de datos y de sistemas de farmacovigilancia. Funcionario de carrera del Ministerio de Sanidad de España y en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha desarrollado y coordinado el Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano. Desde el 2000 dedica parte de su trabajo como docente sobre farmacovigilancia y farmacoepidemiología en cursos en España y en Iberoamérica. Actualmente es consultor en farmacovigilancia, experto de la OPS y el panel de revisores de señales de Uppsala Monitoring Center, y docente del máster de farmacoepidemiología y farmacovigilancia en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Doctor Mariano Madurga, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y en este momento el auditorio es todo suyo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es para mí una satisfacción poder compartir esta sesión con todos y espero que sea de interés para todos los presentes. Como se ha presentado, la intención es repasar, revisar y relacionar la farmacovigilancia con el asunto de errores de medicación y ver de qué manera son y deben ser sistemas colaborativos. Vamos a ver cómo pasamos la página. En la presentación vamos a tocar algunos aspectos en cuanto a conceptos, definiciones y clasificaciones con respecto en general a la seguridad del paciente y en particular errores de medicación con una de tantas descripciones que hay con respecto a los tipos de errores, para a continuación enfocarnos sobre la farmacovigilancia como herramienta para esa actividad de notificación y aprendizaje sobre los errores de medicación y para finalizar algunos de los ejemplos como iniciativas que a nivel de regulación se han llevado adelante con respecto a la gestión de los errores de medicación. Recordemos que en el ámbito de la atención sanitaria, la seguridad del paciente es el principio fundamental y es un componente crítico de la gestión de calidad. Las intervenciones en la atención de salud se realizan para beneficio de los pacientes, pero teniendo en cuenta que también pueden causar daño.
esta combinación compleja de procesos, tecnologías, como lo son los propios medicamentos, entre otras, y las interacciones humanas, todo ello resulta en un porcentaje elevado en efectos adversos para el paciente. ¿Qué mejor momento que recordar la frase de Hipócrates, más de 2.500 años, como tiene en pantalla, de primero no hacer daño? En la siguiente, ahora, recordemos que cuando hablamos de seguridad en el paciente estamos hablando de muchos y diferentes tipos de situaciones negativas, adversas, inesperadas y para los pacientes, tal como se describen en pantalla, desde infecciones nosocomiales, úlceras por decúbito en encamados, complicaciones en la anestesia, caídas fortuitas, errores y retrasos diagnósticos, cirugía inadecuada, dehiscencias de sutura, cuerpo extraño tras intervención, reingreso, fallecimientos, confusión de historiales, radiografía aún embarazada, subutilización terapéutica. Como vemos, ejemplos, situaciones en las que la propia atención de salud, el propio servicio de salud, en esa atención acarrea problemas como vemos. Y, por supuesto, para terminar, remarcado en rojo esos errores de medicación que a continuación enfocaremos más y, por supuesto, de todo tipo de incidentes, incluidos casi errores o sucesos centinela que, aunque quizás no afecten y no perjudiquen y no dañen al paciente, también son de interés a la hora de valorar la posibilidad de estos incidentes. Algunos datos podemos reflejar, como en esta lámina hay un estudio que se hizo en hospitales para identificar efectos adversos o incidentes adversos. Veremos que la nomenclatura, las descripciones, los conceptos no, pero las definiciones y las etiquetas a veces se intercalan. Por eso intentemos aclarar a veces la terminología. Bueno, pues este estudio nacional que se hizo en España en el 2005 en diversos hospitales para ver los efectos adversos, los incidentes adversos, entre los cuales se comprobó, por ejemplo, que la incidencia entre hospitalizados era de un 8,4% en general, incidentes adversos, y de ellos el más prevalente eran los errores de medicación. De todos ellos representaban el 37,4%, que según la definición, como hemos comentado. Esto supone que aproximadamente 3,2% de los pacientes que están hospitalizados sufren un error de medicación. Hay otro estudio que se hizo por el mismo grupo de investigadores junto con diversos hospitales en 5 países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú. Es el estudio IBEAS de prevalencia de efectos adversos en hospitales. Se hizo en el 2010 y la incidencia que se detectó fue, en general, estos incidentes adversos se desglosaban motivados o relacionados con los cuidados en general, un 16%, relacionados con el uso de la medicación, un 10%, con infecciones nosocomiales, un 36%, y con algún procedimiento, un 26%, para terminar con un diagnóstico, errores o incidentes en el diagnóstico, en un 5%. Perdón. Ya ha cogido. Como ven ahí están las, son dos de los otros más también que hay como atención primaria, estudios que se realizaron y están, como ven al final de la imagen, publicados, se pueden acceder totalmente libres en la página del Ministerio de Sanidad Español. Para comparar datos en otros países, esta es una tabla de un informe que se hizo ya por el 2006 del Consejo de Europa, en el que se intercalan o se reúnen datos de diversos estudios mundiales, tanto, por ejemplo, el Harvard Medical Practice, el primero, alguno canadiense, como el antepenúltimo, el penúltimo francés, y este último que acabo de citar, el ENEAS español. Vemos que en la columna de eventos relacionados con medicamentos, el 37,4%, que era la cifra que hemos comentado anteriormente, comparado con el de otros estudios, 38, 19, 23, 15, 19, 10,
COVID-19, que pueden variar, lógicamente, según las instalaciones, la época y el momento, pero lo que me gustaría resaltar es que en este estudio, el 34,8% de esos eventos adversos relacionados con medicamentos eran prevenibles. Ese es un factor muy importante a tener en cuenta, puesto que son incidentes, errores, efectos que son salvables si tenemos la predisposición de anticiparnos a su realización. Más datos podemos reflejar, como por ejemplo, determinados estudios, hay aquí algunos más, entre el 18 al 56% ocurren en pacientes hospitalizados o motivados por errores de medicación prevenibles. Hay otros estudios que cifran entre 4,8 y el 5,3 las tasas de errores de medicación en pacientes hospitalizados. Algunos otros estudios, por ejemplo, que establecen que de cada 1.000 ingresos, 12,3 veces son motivados por errores. Y en la mayoría de estos casos, vuelvo a repetir, los errores son prevenibles. Estos son los documentos de los cuales están tomados estas cifras, también están accesibles. Y el último que voy a citar es del Sistema Nacional de Salud inglés, un dato de un estudio del 2017, en el que se cuantificaron ese año un total de 237 millones de errores de medicación notificados, de los cuales se comprobó que el 21% eran errores en la prescripción, el 16% errores en la dispensación y un 54,4% errores en la administración de medicamentos. Más datos, simplemente reflejar la importancia que tiene el uso seguro de medicamentos. Es esta el tercer desafío global de la Organización Mundial de la Salud, que se puso en marcha en marzo del 2017, Medication Without Harm, que su objetivo principal está reseñado es el reducir el nivel de daño severo y evitable relacionado con los medicamentos un 50% durante los 5 años siguientes a nivel mundial. Una de las documentos, carteles, infografía que hay extensísima, más de lo que uno puede imaginar, en esta misma iniciativa de la OMS, copiado por lo interés que tiene este gráfico, en el cual con este objetivo de la medicación sin daño a 5 años, el 50% reducirlo, se ve como en el círculo central blanco hay unas áreas de acción claves, como son la polifarmacia, da la importancia cada vez más en poblaciones mayores, las situaciones de alto riesgo de medicamentos de alto riesgo, están, como ven, reflejadas en la imagen a caballo entre los sistemas y prácticas de medicación y los medicamentos, y un tercero que es el de transiciones de área, tan importante en el manejo que deben de tener todos los profesionales de la salud, que en verde los tienen la parte superior derecha, combinadas con el uso de medicamentos, de tal manera que cada cambio de área asistencial, de primaria a hospital, una alta del hospital, otra vez a comunitaria, etcétera, etcétera, son sitios, son momentos críticos para conciliar la medicación, para tener un ajuste adecuado de la medicación. Y es importante las iniciativas que se llevan a cabo precisamente para evitar los errores de medicación y los pacientes, por ejemplo, dados de alta en hospital, para que continúen adecuadamente, y hay intervenciones, tanto por el personal de enfermería como de farmacia, y en algunos casos también de farmacia comunitaria, el que se compruebe 15 días después del alta que el paciente ha entendido, cumple y de alguna manera el tratamiento lo lleva a cabo. Como se ven, estas 4 áreas, verde, amarilla, roja y violeta, reflejan 4 elementos importantes en el uso seguro de medicamentos, porque si importantes son utilizar medicamentos de manera segura, per se, intrínsecamente, por parte de los profesionales, también es importante, como en el lado morado, la participación de los pacientes y del público, y por supuesto, no puede funcionar todo estupendamente si no hay sistemas y prácticas de medicación adecuadas. Los propios sistemas, tanto estructurales como organizativos, son importantes a la hora de conseguir un uso seguro de medicamentos. Para que veamos la cantidad de información, he preferido seleccionar también este díptico, esta ficha, que hay precisamente dirigido principalmente a los pacientes, a familiares de pacientes, la importancia en 5 momentos clave para obtener una medicación segura, en el que tanto desde el inicio de la medicación, al tomarlo,
al incluir nuevos tratamientos, al revisar las medicaciones y siempre y cuando también a tener en cuenta quién y cómo hay que interrumpir o parar un tratamiento, son mensajes muy claros que lógicamente son útiles y son herramientas que sirven para conseguir este objetivo del desafío global. Hay algo que en cuanto a la terminología es complejo. Muestras, algunas voy a compartir. En estos estudios que hemos comentado del ENEAS, APEAS, el de América Latina y BEAS, en 5 países, bueno, pues he tomado de ellos algunas definiciones. De incidente como suceso aleatorio, imprevisto, inesperado, que no produce daño al paciente ni pérdidas materiales. También puede definirse como un suceso que en circunstancias distintas podría haber sido un accidente o como un hecho que no descubierto o corregido a tiempo puede implicar problemas para el paciente. También se cita, y es muy interesante cualquier estudio, trabajo, investigación, establecer definiciones de consenso lo más armónicas posibles para que sean comparables los estudios. Bueno, pues también se recoge la distinción, como luego veremos, de error de medicación con el error médico, definido aquel acto de equivocación u omisión en la práctica de los profesionales sanitarios que puede contribuir a que ocurra un suceso adverso. Todas estas reseñas, como ven, están referenciadas para su ampliación si es necesario. Y en esta ya entramos en lo que sería más ajustado al tema que nos trae esta sesión, la de incidente con medicación y error de medicación. Hacemos la distinción. Incidente, término usado en general las organizaciones para asegurar al paciente, cuando un evento adverso, un incidente adverso está relacionado con el uso de un medicamento, puede ser descrito como cualquier experiencia indeseable que un paciente tiene mientras toma un medicamento, pero que puede o no estar relacionado con el medicamento. Es lo que en farmacovigilancia normalmente hablamos como evento adverso o acontecimiento adverso. Habrá que ver cuántos de ellos son errores de medicación. Error de medicación, como término usado más comúnmente, se utiliza en este documento que les pongo a continuación. Es un fallo en el proceso de tratamiento que conduce o tiene el potencial de conducir a un daño en el paciente. Esta es una de tantas definiciones, esta es de Ferner y Arjonsson, y que la encontrarán en este documento que les presento a continuación y que bueno, les invito a utilizarlo porque tuve el honor de hacer la traducción al español y creo que es una de tantas herramientas que la OMS nos pone en nuestras manos y en el tema que nos reúne esta tarde es más que importante, como su nombre indica, sistemas de notificación y aprendizaje sobre errores de medicación, el papel de los centros de farmacovigilancia. Yo creo que es útil y es una herramienta que de esta sesión debe de salir como prioritaria. Para terminar, bueno, podemos decir en general que las estimaciones muestran que 1 de cada 10 pacientes resultan perjudicados mientras reciben atención hospitalaria. Es un porcentaje altísimo, es un 10% y hay que tenerlo en cuenta. En farmacovigilancia, como parte de la regulación oficial de medicamentos, se deben establecer definiciones para armonizar conceptos y obligaciones, porque no olvidemos que a nivel regulatorio estamos hablando en farmacovigilancia de una entente cordiale entre las dos partes corresponsables de la existencia de un medicamento, la Autoridad Reguladora Nacional, ARN, y el TAC, que ha hecho el desarrollo y todo la compilación de información que he puesta a petición como solicitante a la Autoridad Reguladora es la autoridad quien autoriza. Por lo tanto, es una corresponsabilidad la que adquieren estos dos agentes a la hora de autorizar un medicamento. Todo ello, lógicamente, supone que las autoridades reguladoras nacionales deben vigilar las reacciones adversas y los problemas con los medicamentos. Es por ello, por ejemplo, les voy a comentar la experiencia europea. Desde el año 2012, en la Unión Europea, reacción adversa se define como algo tan sencillo como una frase de efecto nocivo y no intencionado relacionado con un medicamento. Frase corta, pero de contenido amplísimo. Intentaré conseguir pasar la página. En las guías europeas, he entresacado esta al hilo de la sesión como tal, es una
guía de buena práctica sobre el registro, codificación, notificación y evaluación de los errores de medicación europea, y de ella he obtenido la definición de error de medicación. Está descrita como un fallo, aquí se añade no intencionado, en el proceso de tratamiento con medicamentos que conduce o puede conducir a un daño en el paciente. Un fallo en el proceso de tratamiento farmacológico no se refiere a la falta de eficacia del medicamento, eso sería una falla terapéutica. Son más bien fallos humanos o mediados por procesos. Los conceptos de sobredosis intencionada, de uso off-label, de uso indebido, en misuse o de abuso, abuse, tal como se define en el módulo 6 de notificación espontánea, están fuera del alcance de esta guía y deben distinguirse claramente de los errores. No son errores las sobredosis intencionadas, el uso off-label, etc. En la siguiente vemos, simplemente compartir cómo se adapta a la legislación, en este caso concreto de legislación española, en la que tenemos en común con el resto de países la anterior, y la definición del decreto español la define así: fallo no intencionado en el proceso de prescripción, dispensación o administración bajo el control del profesional o del ciudadano que consume. Los errores de medicación, se añade, los errores de medicación que ocasionen un daño en el paciente se consideran reacciones adversas, excepto aquellos derivados de fallo terapéutico por omisión de un tratamiento. Por lo tanto, podemos decir que en Europa manejamos esta reacción tan sencilla. Dos componentes dan un tercero. Un error de medicación que ocasione daño en el paciente supone un RAN, y por lo tanto, como reacción adversa, supone todo el trámite de notificación. En esta misma guía que comentaba anteriormente, es una de las tantas gráficas, algunas no aceptables bajo mi humilde criterio. Si en cambio esta, entiendo que recoge con más exactitud la situación a veces compleja que supone distinguir, por ejemplo, vamos a intentar con el puntero, distinguir lo que serían errores de medicación que por definición sin daño son puros errores, porque los errores de medicación con daño ya se definen a nivel europeo como reacción adversa. Por lo tanto, ven cómo estos conjuntos que se superponen, podemos decir, por lo tanto, que hay, si son reacciones adversas, algunas podrán ser entonces prevenibles, estos mismos errores, por ejemplo, aunque haya también reacciones adversas per se, que generalmente no son prevenibles. Pero no todas las reacciones adversas son no prevenibles. Habrá algunas que sean prevenibles. Y estoy acordándome, por ejemplo, algunas de ellas, tales como el efectos teratogénicos de los retinoides, serán prevenibles si se aplican, como son exigidos en Europa, los programas de prevención de embarazos, que requiere que todo paciente que vaya a recibir un retinoide, un Roaccutan o una isotretinoína, tenga unas prácticas que hacer, un consentimiento informado y un control periódico de no embarazo, precisamente ¿por qué? Porque se sabe que hay una reacción adversa teratogénica con este tipo de productos y hay que, por lo tanto, minimizar, reducir o evitarlos, por lo tanto, serán reacciones adversas prevenibles. Por supuesto, en esta gráfica se ven todo el resto de situaciones en las que, aparte de errores de medicación, habrá algunos que no hayan producido daño, pero habrá algunos que sean potenciales y son los que se pueden entender como error interceptado, algo que se comete, pero antes de alcanzar al paciente, algún filtro, un personal sanitario, por ejemplo, un personal de salud, es el que, dándose cuenta del error, evita que finalmente llegue. Y para último ejemplo, el incluir también aquellos errores potenciales que, sin haberse dado, en algún momento determinado, se identifica la potencialidad y eso es lo que puede también complementar todo este acopio, toda esta reunión de información que hay con respecto a esta materia. No quería dejar de comentar, puesto que este ámbito de errores de medicación es una actividad en la seguridad de medicamentos con muchísimos años, y cómo no comentar tanto el Instituto de Michael Cohen en el ISMP de Estados Unidos, como la actividad que en Estados Unidos lleva este Consejo de Coordinación Nacional para
la notificación y prevención de los errores de medicación ya desde el año 95. Esta es una de las tablas que muchos de los organismos que trabajan con errores de medicación utilizan, y me viene de una manera idónea para explicar que estas categorizaciones, desde la categoría A hasta la categoría I, significa que algunos de estos errores, lo que comentaba anteriormente, a efectos europeos, los errores con daño desde la categoría E hasta la categoría I, que son los mortales, se considerarían, por lo tanto, reacciones adversas. Esto es un ejemplo más de cómo iremos viendo la necesaria colaboración entre los organismos que se dedican a recoger, estudiar e intentar prevenir, instruyendo la manera de conseguirlo, los errores de medicación. Digo, la manera de colaborar y coordinarse con los sistemas de farmacovigilancia. Este es, por cierto, es una me permite informar o presentaros este libro que tuve el gusto de participar con las doctoras Silvia Sala y Lucila Castro de México, y que me permitieron colaborar con ellas en este capítulo de gestión de errores de medicación, la evolución natural de la farmacovigilancia, que está a disposición desde julio del año pasado. Vamos a poner ejemplos, si están sacados de este libro que les comentaba anteriormente, que está traducido al español, los diferentes, la tipología que hay, por ejemplo, en los errores de medicación modelo. Pues el primero, un ejemplo de errores de prescripción. Algo tan sencillo como dosis inaceptable, en este caso concreto, de comprimidos de morfina a paciente hombre de 70 años, de 60 kilos de peso, se le prescribe comprimidos de morfina de liberación lenta, 60 miligramos, dos veces al día, para dolor artrítico. Anteriormente solamente había tratado con tramadol, 50 miligramos, tres veces al día. Bueno, pues a la cuarta dosis, una vez ingerida la cuarta dosis, el paciente estaba confundido, alucinando y somnoliento. Ingresa en el hospital, donde permaneció durante 6 días después de recibir el antagonista de opiáceos, naloxona, simplemente, como cabe ver, por el peso menor de 60 kilos y por la edad, es una sobredosis, cuando en estos pesos de menos de 65 kilos, creo que está, o de 70 kilos, está recomendada una pauta de 20 o 30 miligramos dos veces al día. El segundo es un error de dispensación. Este es algo que intervinimos desde el sistema de farmacovigilancia español. Se trata de un francés de 42 años, está en España en junio de 2006, olvidó parte de su terapia en casa, tomaba un anticoagulante oral con el nombre de Previscan, una fluindiona, por problemas de fibrilación auricular. Acude a una farmacia comunitaria en España, solicita por el nombre comercial Previscan para intentar resolver el problema. Consulta en un catálogo los medicamentos extranjeros y encuentran un medicamento con ese nombre, Previscan. El problema, no se dieron cuenta en ese momento de que el medicamento Previscan en la tabla venía como medicamento argentino. Bueno, toman el dato, como digo, composición petroxifilina, y el farmacéutico, sin saber más, pues prescribe o dispensa, mejor dicho, un medicamento español que contiene petroxifilina, como denominado con nombre comercial Hemovas. 10 días más tarde reinicia el tratamiento en su casa, vuelta a Francia con su habitual Previscan, pero 3 días más tarde presenta un accidente cerebrovascular con hemiplejia. Secuelas, tiempo después se constata la mujer que el marido realmente lo que recibió en España no fue fluindiona, sino que lo que recibió fue un vasodilatador periférico, pentoxifilina, en lugar de un anticoagulante oral. ¿Qué había pasado? Bueno, pues aquí tenemos la prueba. Hay una especialidad francesa, Previscan, 20 miligramos, como hemos comentado, fluindiona, pero coincide en el mundo con que hay un Previscan en Argentina con 600 miligramos de pentoxifilina. Realmente falló el chequeo completo de qué medicamento necesitaba el paciente, y por poco indicio, nada más que el nombre comercial, pues se dispensó algo que no le correspondía. A un dato que añado, por ejemplo, a pie de página, una revisión sistemática de investigación sobre errores de dispensación, la incidencia de errores en farmacias comunitarias oscilaba entre el 0,01 y el 3,32%, y en farmacias de hospital
aproximadamente lo mismo. Hay un error de dispensación a continuación también. Un paciente que acude con síntomas de excitación, palpitaciones y apetito incrementado, lleva un mes y medio de tratamiento con fluoxetina 20 miligramos diarios. El médico revisa la historia clínica y comprueba un error, que la prescripción que se había hecho era de omeprazol por reflujo esofágico en forma de una cápsula diaria de 20 miligramos de omeprazol. ¿Qué había ocurrido? El médico realizó una receta manuscrita donde escribió Parizac 20 miligramos 56 cápsulas. Se comprobó posteriormente que el paciente lo que había recibido en la farmacia era un envase de Prozac, que coincide, 20 miligramos 56 cápsulas, pero con fluoxetina en lugar de omeprazol. Restablecieron las pruebas después de la interrupción de fluoxetina, se mantuvieron normales y es un caso que se notificó al Sistema Nacional de Farmacovigilancia. En este caso concreto, como RAM se notificó hipertiroidismo como consecuencia de la ingesta de fluoxetina, pero asociado a la notificación de dos términos más como error de medicación, los PT, términos de Medra, preferir term, el de confusión en el nombre del producto y error en la dispensación del producto. Puede haber también errores en la preparación del medicamento. Algunos ejemplos. Dos pacientes masculinos que recibieron tratamiento con mieloma para mieloma múltiple, se les prescribió fotericina intravenosa 5 miligramos por kilo de peso corporal como parte de régimen antiinfeccioso. Dos formulaciones había en la farmacia de anfotericina B intravenosa, una el desoxicolato de anfotericina B fungizole y otro el Avencep. El Avencep es una anfotericina B como complejo lipídico liposomal. Se preparó fungizole y luego administrada por el personal clínico. Los dos pacientes murieron posteriormente por una sobredosis de anfotericina B. Resulta que la pauta de 5 miligramos por kilo de peso se debía referir el médico a la anfotericina B en forma de y lo que recibió, perdona, pero es que es una hora ya, y lo que se recibió fue 5 miligramos, pero de fungizole, cuya dosis diaria máxima son 1,5 por kilo. Como cabe pensar, lógicamente fue una sobredosis más que explicada por esa confusión en la marca concreta de esas dos diferentes preparaciones de fotericina B. Como ejemplo de cómo resolver los problemas, os comparto que en julio del año pasado se acordó en Europa incluir un qualifier cuando el principio activo es liposomal, precisamente para distinguirlo de otras presentaciones que no lleven de forma liposomal. De tal forma que el qualifier como texto liposomal o pegilate liposomal debe de añadirse después del nombre inventado de fantasía y antes de la concentración que tenga de miligramos por mililitro, o si es un producto genérico, el liposomal o el término pegilate liposomal se debe colocar entre la DCI o INN y el nombre de la compañía. Si se pone, por ejemplo, la fotericina B Madurga, pues sería fotericina liposomal Madurga, 5 miligramos por mililitro, etcétera, etcétera. Prueba de ello, aquí les comparto la decisión, como hemos dicho, de Europa, y ejemplos de cómo se denominarán a partir de octubre, que fue el plazo que se dio para este cumplimiento, es que llegaremos a tener en el mercado no Avelced solo, sino Avelced liposomal 5 miligramos por mililitro, y lo mismo pasa con la doxorubicina o el irinotecan liposomal, que si lo hay, sea liposomal o pegilado, deben indicarse en el nombre precisamente para no confundir con otros que solo lleven el mismo principio activo, pero en otra formulación. Como error de administración les comparto algo bastante trágico, no solo por el caso en sí, sino por la repetición en el mundo que hay de estos ejemplos. Este es un caso que se reportó en el 2005 en España. Mujer de 58 años tratada de un linfoma no Hodgkin, se preparó una inyección de vincristina, trinca de 20 mililitros y en un envase con otros dos medicamentos, uno de ellos era el metotrexato. La vía de administración no se especificó en las soluciones inyectables. El tratamiento intratecal para metotrexato se administró al mediodía y por cambio de guardia, cambio de turno, etcétera, etcétera, quedó pendiente la administración de la dosis de vincristina.
cuando después de administrar 2 mililitros de la jeringa de 20 mililitros de vincristina, el enfermero identificó el tamaño de la jeringa, se paró al darse cuenta del error. En lugar de la vía intravenosa, lo había administrado por vía intratecal. El paciente falleció aproximadamente 100 días después y esto es un ejemplo, lo malo, que he repetido. Como se indica, desde el 68 este error se ha cometido a nivel mundial al menos unas 55 veces. Esto está sacado de la propia alerta que la OMS publicó en el 2007 como alerta número 115. Por otro caso, en ese momento, en Hong Kong, una joven de 21 años que murió también después de ser administrada accidentalmente la vincristina por una ruta, por una vía espinal en lugar de intravenosa. Por lo tanto, es un ejemplo de cómo hay que aprender de estos errores y aquí algo tan sencillo como que vincristina, como otros alcaloides de la vinca, UV, siempre por vía intravenosa, nunca por vía intratecal como hemos mostrado. Y para error en la supervisión o monitoreo del medicamento, porque no hay que olvidar que las prescripciones de los medicamentos no acaban con la receta médica. Las prescripciones de los medicamentos acaban con un último etapa, la quinta, como se indica en pantalla, que es la supervisión y el seguimiento para ver cómo se va cumpliendo la orden médica en cuanto a los efectos terapéuticos que esperamos. Este es un ejemplo de cómo se hizo una mala supervisión o monitoreo. Un paciente varón de 42 años ingresa en urgencias en el hospital con toxicidad por litio. Sus niveles de litemia eran altos. El último nivel que se había registrado 5 meses antes estaba dentro del rango terapéutico. Por lo tanto, su receta oficial, su receta oral de litio fue reautorizada sin más comprobación y sus 2 citas más recientes como paciente ambulatorio habían sido canceladas y sus niveles de litio no estaban siendo monitoreados de forma regular. Por lo tanto, en el momento de la notificación el paciente estaba ventilado. Un ejemplo más de cómo ese seguimiento en aquellos pacientes como por ejemplo de litio, de ciclosporina, que requieren una supervisión periódica de los niveles en plasma, son más que necesarios para evitar estos problemas. Luego, a invitarles a consultar las dos versiones. El 2015-2014 fue la versión inglesa y el libro está traducido en el 2018, por lo tanto, se dispone en español y en inglés. Algunos mensajes muy interesantes en este momento para ir resumiendo. Se estima entre el 10 y el 80% de todas las RAM pueden ser evitables. Creo que es un dato muy importante. No todos los errores de medicación conducirán a un daño para el paciente. Lo que pasa es que hay que estudiar cuál ha sido el error y comprobar si tienen potencialmente la fatalidad de producir más daño. Por lo tanto, aunque no produzcan daño, hay que estudiarlos e intentar evitarlos en el futuro. Algo muy interesante que nunca hay que olvidar cuando se manejan medicamentos es esta frase publicada por el profesor francés Nicolas Moore. Todos los medicamentos son peligrosos, algunos también pueden ser útiles. No olvidemos que todos los medicamentos pueden ser, en algún caso, peligrosos. Se pueden producir RAN, pero por muchas causas. No olvidemos que los errores de medicación son una de las tantas situaciones en las que pueden finalmente conducir a una reacción adversa, pero también hay interacciones entre fármacos o entre alimentos y fármacos, hay sobredosis, hay duplicidades a veces, hay el uso off-label que por no conocido a veces puede ser propicio o motivo. Y estos son aspectos que debemos de tener en cuenta como para no enfocar demasiado el interés en un grupo, sino que realmente los errores que puedan producir daño, pues sean reacciones adversas que tienen ese antecedente, como puede haber reacciones adversas con un antecedente de una interacción que entre la claritromicina y la colchicina pues han incrementado los niveles de esta última por ser un inhibidor de 3 a 4, la claritromicina, por ejemplo. Y todo ello es necesario conocerlo, porque todo lo que suceda con un medicamento hay que evaluarlo y aplicar medidas de minimización de riesgos, tanto sean por el propio servicio de salud, si es un problema de mala gestión en el servicio de farmacia o en el centro de atención primaria, será ahí donde haya que poner los medios, pero cuando son aspectos que tienen una componente reguladora, lógicamente la autoridad reguladora nacional es la que de alguna manera tiene que ser la que intervenga a la hora de paliar o poner los medios para evitar
esos errores. Todo ello se puede hacer en una tarea de análisis y gestión de riesgos, tanto sea como la que se aplica en farmacovigilancia y, por supuesto, en la detección y evaluación de los errores de medicación y su gestión lleva a ser la misma. Habrá un periodo de análisis inicial en la que se identifican, se estima y se cuantifica cuánta frecuencia pueda suponer. Hay que evaluarlo para tomar decisiones. Esa decisión es desde no hacer nada y esperar hasta tomar una decisión drástica de retirada del medicamento. O incluso, finalmente, para concluir este paso de análisis y gestión, de plantear, incorporar o instaurar tareas de minimización y de prevención de esos riesgos. Si son errores, es lo mismo. Comunicarlos cuando sea necesario. A todos los profesionales de la salud, en su parte, tendrán algún tipo de posibilidad de minimizarlos. Y luego, por supuesto, en la evaluación de esa efectividad de estas medidas para comprobar si las medidas han sido suficientes o requieren algún otro tipo de medidas adicionales. Por lo tanto, partiendo de datos, tomaremos decisiones. Hay que tomar decisiones para conseguir finalmente establecer unas acciones y comprobar que son efectivas. En esta identificación y notificación de errores de medicación les comparto en la parte izquierda la normal, habitual tarjeta amarilla, la más universal, pueden ser otros colores, que se emplea en farmacovigilancia. A la derecha lo que he reproducido precisamente es el modelo de formulario para notificar casos con campos de datos importantes en la detección de errores de medicación. En tanto en cuanto, aparte de que es el volumen más grande en la publicación que comentaba anteriormente, está de ahí tomada, podemos ampliar la información para darnos cuenta, por ejemplo, cómo no es solamente una sospecha de reacción adversa, sino que aquí interesa tanto aspectos como qué acciones han tomado, qué diagnósticos, que son generales, si cabe, a cualquier tipo de sospecha de reacción adversa, pero sobre todo vemos en esta segunda parte en cuanto que enfoca para ver cuál es el problema del error de medicación en aspectos que interesa conocer, cómo, en qué momento, qué interacción, con qué sector ha interferido, qué turnos del profesional, quién es el que notifica, etcétera, etcétera, si es del sector público, si es del sector privado. Más aspectos organizativos que de alguna manera amplían lo que una propia tarjeta de sospecha de reacción adversa puede ser necesario. Esto no es más allá que dar herramientas que ya existen, como estos formatos o formularios para notificar y para reunir información, y que cada ámbito o cada país podrá decidir cómo. En este caso concreto, la notificación en tarjeta amarilla es más que suficiente para una primera notificación, y este tipo de documentos más ampliados, que a lo mejor requieren en los casos graves, por lo mismo que hay que hacer a lo mejor una encuesta epidemiológica o para evaluar un evento adverso, un ESAVI relacionado con vacunas, para ampliar la información. En cualquier caso, son elementos que debemos de facilitar su cumplimentación lo más fácilmente posible para el notificador, para que no sea disuasorio a la hora de su relleno, de su cumplimentación. En este documento, también la identificación y notificación, en este documento de la publicación de la OMS, hay una incorporación de un método, el llamado método P, de prevenibilidad, en el que, de alguna manera, como comentaba anteriormente, dando por hecho que entre un 10 y un 80% de todas las reacciones adversas de este tipo pueden ser evitables, bueno, pues se articuló, como ven en pantalla, estos criterios para evaluar la evaluación del carácter prevenible de estas reacciones adversas, que de alguna manera están condicionadas por un error de medicación, pero puede estar relacionado, como vemos a la izquierda, qué factores han influido o están relacionados. Puede ser con respecto a la práctica del profesional, puede estar relacionado realmente con el propio fármaco o puede estar relacionado con respecto al paciente, un mal cumplimiento, una automedicación, por ejemplo. Como vemos, hay aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar una reacción adversa provocada por un error de medicación. Hay más métodos, estos de la notificación espontánea que hemos visto anteriormente, sería el 1, el 2, una observación directa tras la administración de medicamentos en la propia cabecera del paciente. Una tercera, revisión de la historia de los pacientes,
viendo qué registros hay o qué datos o qué, incluso datos de laboratorio que a lo mejor se han pedido como para pensar que eso está motivado porque haya habido algún error de medicación, o puede haber incluso establecidas unas intervenciones por propios farmacéuticos de hospital para demostrar ese monitoreo con el objetivo de mejorar el uso de los medicamentos y realizar algo como podríamos definir como una auditoría médica, trabajando con los clínicos, identificando qué problemas tienen los medicamentos, estableciendo normas o estándares y monitoreando la práctica del momento de transcribir y preparar las órdenes, etcétera, etcétera. Y luego también se puede utilizar lo que se denominan herramientas del disparador por acontecimientos adversos a medicamentos. El hecho de en una historia revisar y encontrar o la petición, por ejemplo, de analítica de pruebas de laboratorio o de uso de antídotos, vitamina K, a lo mejor estamos teniendo un error de dosificación con anticoagulantes orales, o la petición de un fumoacenilo como antagonista de la obesidad de espinas. Son herramientas de acontecimientos que nos pueden alertar sobre un problema de error de medicación. Todos estos cinco métodos en realidad son complementarios, ninguno de ellos son excluyentes, como para detectar solo por ellos, y lo aconsejable es darle una combinación adecuada a las instalaciones o las necesidades de cada momento. Por lo tanto, estamos viendo que la identificación y notificación de errores de medicación vamos algo muy similar a lo que se explica cuando hablamos de las notificaciones de reacciones adversas. Habrá un porcentaje mínimo de lo que ocurre que llega a notificarse, llega a comunicarse, pero como vemos en la imagen, en la parte inferior habrá errores no comunicados. Claro, todo ello también, igual que en farmacovigilancia, enfocando en este ámbito, hay que recordar que deberíamos de saltar, pasar, mudar de una cultura de la culpa, pensando en que notificar algo nos puede sancionar, ser sancionados por algún incumplimiento o algún error, a la cultura de la seguridad. Es más conveniente incentivar la notificación y de alguna manera corregir errores, incluso sin llegar a ser nada más que potenciales y no llegar al paciente. Entonces, esa incentivación es un objetivo que sería más rentable que, por supuesto, la cultura de la culpa, en cuanto que legalmente, incluso, lógicamente, salvo que haya experiencias y hay pocos países que han puesto en alza una normativa, una legislación que prime la notificación de los problemas que ha habido en la atención sanitaria para intentar corregirlos, no tanto para castigar al supuesto culpable, sobre todo porque muchas veces, no siempre, pero muchas, es un problema del propio sistema. Para evaluar y analizar los errores, también comparar en esta misma línea, hay mucha semejanza con respecto a farmacovigilancia, pues se citan dos grandes grupos: el análisis cuantitativo, para analizar y priorizar las notificaciones de errores, agrupando por categorías, aquellas que sean, por ejemplo, resultado muerte o graves, que tengan un proceso de uso de medicamento según qué proceso merezca la pena intervenir. Cuando, por ejemplo, identificamos que es un problema que se centra en la dispensación, cuando hay un problema de la medicación concreto, errores de dosis, etcétera, es una manera de intentar dar más énfasis, o, como por ejemplo el último grupo, hay ya conocidos, identificados y disponibles las listas de qué medicamentos o qué grupos de medicamentos son de alto riesgo, como por ejemplo los opioides, antibióticos, anticoagulantes, heparinas de bajo peso molecular, insulinas o benzodiazepinas, ya están catalogadas. En general, incluso listas de medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos. Como a su vez digo, un segundo ámbito de enfoque, un análisis cualitativo. Los errores de medicación que han causado o tienen potencial de causar se pueden analizar para comprender qué factores contribuyentes y las causas raíz, que es el conocido como análisis causa raíz, en el que lo que se pretende es valorar los errores humanos y los factores humanos y de los sistemas. En el método que a continuación comparto, que es el diagrama de espina de pescado, es muy gráfico el comprobar cuando hay un riesgo de seguridad con la medicación, y vemos cómo puede haber influido un resultado multifactorial. ¿Por qué? Porque puede haber factores del equipo, de las comunicaciones, factores de trabajo, factores individuales del personal, factores del propio paciente, condición física, relaciones interpersonales, también factores educativos y de formación en cuanto a competencias o supervisión, también del equipamiento y de recursos,
factores de las condiciones de trabajo, cuántas veces la premura, las prisas, la urgencia, y por último, factores estratégicos y organizativos en cuanto a estructuras organizativas que a lo mejor. Entonces, esta es una manera de intentar desagregar los factores que pueden influir en un problema concreto, en un riesgo de seguridad con la medicación que hayamos detectado. ¿Cómo no comentar, como ejemplo, el tipo de problema de seguridad de medicamentos en esta evaluación? Tener en cuenta que hay envases similares, lo que tan conocido es ahí, su apariencia nos puede provocar problemas, aunque el nombre esté claro entre la digoxina y la furosemida. Bueno, la confusión a veces es potencialmente fácil con las urgencias con las que se trabaja. Los nombres similares, los conocidos por la OMS como LASA, hemos puesto un ejemplo del Previscan, aquí no es que sean similares, aquí son homónimos, no son parónimos, son homónimos, que eso hay que recordar, que países distintos pueden tener nombres iguales para medicamentos diferentes. Y por último, lo que os decía de medicamentos de alto riesgo, ya se conocen, como vemos aquí, esta es una de tantas listas, en este caso del ISMP, lista de fármacos de alto riesgo, la metotrexato oral, el uso no oncológico, todos hemos tenido problemas al respecto, etcétera. Incluso cuadro de grupos terapéuticos de alto riesgo, ya no solo fármacos en concreto, sino grupos farmacológicos o terapéuticos, pues como los antidiabéticos, los hipoglucemiantes orales, o los anticoagulantes o adrenérgicos agonistas, etcétera. El conocido imagen del queso suizo de James Reason es muy útil en toda el área del error humano contemplar esta situación en la que, por la coincidencia en el tiempo, en el momento de fallos en las distintas defensas del sistema, puede hacer como en esta otra imagen similar, confluyan la situación negativa en la que la trayectoria del peligro alcanza y daña y provoca el accidente en el paciente concretamente. ¿Por qué? Porque han fallado el 1, influencias organizativas u organizacionales, supervisión insegura, precondiciones para actos inseguros, incluso los propios actos, los fallos activos que a lo mejor una persona puede cometer. Si los previos han fallado, las condiciones latentes han fallado, el fallo activo de la persona es más factible y por lo tanto se pueden conseguir alcanzar el daño con daño al paciente. Es un ejemplo de cómo hay que supervisar cada una de estas situaciones en las que distintas lonchas, distintas etapas pueden impedir. La cultura de la seguridad también es otra tabla muy interesante que en este libro nos muestra. Como bien se define, exhibirá los siguientes 5 atributos para una cultura de la seguridad de los medicamentos a través de sistemas fuertes de gestión de la seguridad. Todos los trabajadores aceptan la responsabilidad de la seguridad de sí mismos, sus compañeros y pacientes y visitantes. La seguridad se prioriza por encima de los objetivos financieros y operativos, se alienta y recompensa identificación, comunicación y resolución de problemas de seguridad, se prevé el aprendizaje organizativo de los accidentes, se prevén recursos, etc. Como vemos, un esquema muy claro de que 5 atributos de alto nivel deben de disponer los profesionales de la salud para conseguir que alcanzar esa atención con el menor riesgo de daños. Ejemplos de cómo los errores de medicación se pueden suponer, en este caso concreto lo vemos, notas de la Agencia Española, concretamente errores, administración de salbutamol por vía intravenosa cuando estaba preparado para nebulización, o los casos de colchicina que luego enfocaré con más detenimiento. El metotrexato ha sido un problema latente desde el 2004, hubo que sacar notas al respecto, 2011 de nuevo, por la dosis diaria, cuando debía ser un día a la semana, se administraban todos los días la dosis masiva semanal. Hubo que sacar en el 2011 notas sucesivas, incluso para los pacientes, y en el 2016 tuvimos la agencia que intervenir para cambiar las condiciones del embalaje, de la presentación en blister, no en frasco, etcétera, etcétera, para reducir al máximo este tipo de problemas. Como por ejemplo en el cartonaje externo, en el embalaje exterior de medicamentos, ha incluido un recuadro con una advertencia para que el paciente indica qué día seleccionado debe tomar la medicación.
ejemplos de cómo los LASA es importante, no voy a pararme en ello, de todo es conocido, es una de las primeras etapas, ejemplo de cómo medicamentos similares en un mismo país puede haber tanto nombre comercial e incluso nombre de genérico, como reseña fluoxetina y la fluvoxamina, siempre y cuando lógicamente no se hagan en forma impresa con mayúsculas y en letras claras, como deberían de ser todas las órdenes o recetas médicas como documento público que es. Ejemplos de cómo hay homónimos en varios países, esto a resaltar, nos sucedió en España, pacientes que acudían a las farmacias pidiendo Buprex, de pacientes de origen de Ecuador, ecuatorianos. Lógicamente la extrañeza fue cuando las farmacias, al oír Buprex, le sonaba el medicamento que en España Buprex contiene, buprenorfina. Lógicamente la petición de un antagonista frente a lo que pedía, que era un analgésico, pues lógicamente hubo que sacar una nota por parte de la agencia para intentar deshacer este entuerto y estas partes de información, como vemos el Previscan, por ejemplo, y vemos que son nombres comerciales que, siendo el mismo en países diferentes, tienen composiciones diferentes. Para ir terminando, simplemente pondremos como ejemplos qué tipos de prevención o minimización hay. En este caso concreto, el ejemplo es que intervenimos desde la Agencia Española de Medicamentos, este caso sobredosis de colchicina, un problema con administración errónea de soluciones de cloruro sódico hipertónicas, comunicación de errores y luego qué tipo de actuaciones conjuntas se pueden llevar a cabo. De manera rápida mostraré, recibimos en el tiempo varios casos, en este caso 6 casos de sobredosis de colchicina. Hubo que rehacer el prospecto y dejar claramente la información de la dosis primer día, 1 miligramo cada 15 minutos, pero 4 miligramos solo, 4 tomas, el segundo día 3 tomas, y el tercer día 2 tomas, porque bueno, habíamos tenido casos en los que se habían tomado 25 miligramos, 16, 15, 40 miligramos en 2 horas, toda una caja, por una mala prescripción inadecuada. Se le dijo que uno cada 15 minutos y la persona, hasta que no acabó la caja, no se dejó de tomar un comprimido de 1 miligramo de colchicina. E incluso este caso también por una interacción, siendo la dosis usual, nadie le advirtió que el hecho de estar erradicando el Helicobacter pylori con claritromicina, aparte de otros fármacos, la claritromicina es un inhibidor y produjo una sobredosis de la colchicina con muerte final. Precisamente la claritromicina es un inhibidor del citocromo 3A4. Aquí vemos cómo de los 6 casos, 4 mortales, los 2 restantes bastante graves, y un ejemplo que llamó a la intervención de la Agencia Española de Medicamento. Se actualizaron las fichas técnicas, se actualizó el prospecto con nuevos envases y se difundió una nota informativa a los profesionales de la salud por un procedimiento que existe de difusión a las 17 autoridades, gobiernos regionales, 17 centros regionales de farmacovigilancia, organizaciones profesionales, hospitales, etcétera, etcétera, intentar inundar esa información sobre evitar las posibles sobredosis de colchicina. Esta es la nota que se remitió, como ven, en agosto del 2010. Y como se indica en la cabecera, bueno, pues es una compilación de casos a través del sistema de farmacovigilancia, del ISMP de España, también recibieron otros, del programa de notificación de errores de la Comunidad de Madrid. Un ejemplo de cómo, trabajando las mismas instituciones que persiguen el mismo objetivo, debemos dar respuesta a estas situaciones. Otro caso es el de la solución de cloruro sódico al 20% de Grifols. Es una preparación de medio litro, de 500 mililitros, pero para retirada quirúrgica de quiste hiatídico, es vía percutánea, no por vía intravenosa, y se equivocó realmente, bueno, pues porque se pensaba que, estando además juntos los de cloruros sódicos al 2, el hipertónico normal, con este al 20, que no es intravenoso, pues los casos que se dieron y se notificaron, precisamente como vemos aquí, fueron dos casos de convulsiones y una de muerte al inyectar intravenosamente esta solución al 20%,
hubo que intervenir. Por lo tanto, la agencia reguladora, con actividad informativa de manera similar a como hemos visto antes, cambiando el etiquetado, actualizando la ficha técnica, retirada de etiqueta con el asa para colgar y mandando una carta informativa. Este es el cambio de cómo se hizo el etiquetado diferente. Antes era así, vía percutánea, y después ya se puso solución hipertónica vía intralesional, no inyectar por vía intravenosa. Precisamente intentando resaltar con este conjunto de cambios de tipo de letra, precisamente para que fuera más alertante y no se provocara más. Esta es la nota que se comunicó en diciembre del 2009 con estos errores de medicación con glucosódico al 20%. La nota que también se replicó igual en colaboración con el ISMP España. Y para terminar, simplemente comentaros que la actuación conjunta de los sistemas de farmacovigilancia con las organizaciones para la seguridad del paciente están obligadas. La misma norma europea establece que los sistemas de seguridad del paciente deben de establecer relación con los sistemas de farmacovigilancia de tal manera que haya un intercambio de información, y así es como en España se trabaja con aquellas instituciones que recogen información de errores de medicación, y cuando el error ha provocado daño se comunica con los centros regionales de farmacología. Para ir concluyendo, simplemente una reflexión que yo creo que es muy importante tenerla en cuenta. No sé qué tal vamos el tiempo. Yo estoy aquí. El medicamento es un producto manufacturado por un laboratorio titular de la autorización que requiere una autorización administrativa sanitaria otorgada por la autoridad reguladora nacional. No hay otro producto manufacturado que requiera una autorización específica de cada producto e incluso de cada variación que pueda tener ese producto en su fabricación, sea de fabricante, sea de excipientes, etc. Y eso lo otorga una autoridad reguladora, que es preceptivo antes de su comercialización y además debe hacer el mantenimiento al cumplir, por lo tanto, y comprobar que se cumple por parte del titular, los requisitos 4. No solo de calidad, seguridad y eficacia, sino de información enfocada en Europa como obligatoria, una ficha técnica y un prospecto que va a ir inserto en el cartonaje, e intentar que la identificación sea unívoca. Cuando hay problemas de confusión de nombres, hay que intervenir. Y por otra parte, la Autoridad Reguladora Nacional evalúa estos requisitos y le autoriza los medicamentos y exige el plan de gestión de riesgos y los IPS al titular de autorización de manera periódica y permanente, de forma que mientras el medicamento lo está utilizando la población, es la responsable tanto el fabricante de ponerlo en el mercado como la autoridad reguladora comprobar que cumple y sigue cumpliendo. ¿Para qué? Para que haya esa obligación de seguir las reacciones adversas que pueda cometer se puedan asociar al medicamento, esos datos que obtiene por los sistemas nacionales de farmacovigilancia le sirven para evaluar las señales y la toma de decisiones reguladoras, para que si en el momento del balance beneficio-riesgo sea desfavorable, retirarlo. Para ello, además, deben de colaborar las autoridades reguladoras con instituciones para la seguridad del paciente. Hemos puesto algunos ejemplos, el ISMP donde exista, programas de prevención, farmacias centinelas, como en algunas regiones hay en España, observatorios para la seguridad del paciente, organizaciones de usuarios o de pacientes incluso, que pueden ser interesantes trabajar con ellos para detección. Por lo tanto, vamos a ir terminando. Algunas frases que quiero resaltar y que queden en la memoria de todos. Los errores son para aprender, no para repetir. No hay fármaco menos seguro que el que se toma sin necesidad. A veces hay problemas que son autolimitados. Para añadir una frase de nuestro querido premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, que vino a resumir este problema diciendo que lo peor no es cometer un error, sino tratar de justificarlo, en vez de aprovecharlo como aviso providencial de nuestra ligereza o ignorancia. Esta de un francés estadista del siglo XVIII es peor que un crimen, es un error. Para terminar con una muy globalizadora que dice: la tarea de evaluar la seguridad de los fármacos es tan grande que sería una locura tratar de disuadir a cualquiera que quisiera colaborar con ella. El presidente del Comité de Seguridad de Medicamentos del Reino Unido en el año 84. Para terminar, la calidad de un médico no se mide por los medicamentos que prescribe, sino por los que no prescribe. Los medicamentos, igual que los buenos vestidos, hay que prescribirlos a medida. La última novedad terapéutica no es necesariamente la mejor opción desde el punto de vista clínico. Y como decía anteriormente, el acto médico no se termina tras escribir la receta. Hay que hacer el seguimiento.
mis agradecimientos a mi querido amigo Albert Figueras. Simplemente las referencias de todas las que considero el más importante reseñadas o resaltadas en rojo. Nada más, por mi parte, nada más que agradeceros vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, hay tiempo para ello, y si no, aquí está mi contacto para hacérmelas llegar. Gracias. Doctor Madurga, muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema tan importante, de tanta actualidad y tan necesario en nuestros sistemas sanitarios. Invito a todos los que están en este momento en línea que si tienen preguntas, tenemos unos minuticos para unas cuantas, entonces por favor las pueden escribir en el apartado de preguntas. Mientras llegan las preguntas, nuevamente les agradezco a todos por estar, doctor Mariano Madurga, por darnos su tiempo, porque pues yo sé que está bastante tarde en España y aún así nos quiso acompañar. Muchísimas gracias. Los invito a todos nuevamente a que se afilien a la asociación, a que estén en nuestros grupos de trabajo. Necesitamos muchas manos y personas interesadas en trabajar en farmacovigilancia, en todos los temas relacionados. Y bueno, entonces esperamos las preguntas. Ya creo que por acá hay personas escribiendo. Bueno, algunos comentarios mientras. Gracias, doctor Madurga, información tan valiosa. José Augusto César Ramírez Uribe, por favor escriban el país del que nos están haciendo la pregunta. Saludos y agradecemos su aportación. Atentamente, Irene Cárdenas de México. Acá hay una pregunta de Jennifer Ruiz Díaz. Tendremos que seleccionar unas cuantas porque están llegando muchas. En una institución de alta complejidad con talento humano limitado, ¿por qué servicio y con qué estrategia comenzaría la seguridad en el uso de medicamentos? Jennifer Ruiz Díaz. No sé, la pregunta es difícil. Hombre, la cualificación es fundamental. Lógicamente, nadie que no esté cualificado, por lo menos para intentar investigar, pero yo enfocaría el tratamiento en una entidad, como comentaba, hacer énfasis en que todo paciente que se dé de alta de ese periodo de estancia salga lo suficientemente informado. No sé si es factible o no, pero quizás sea un punto de interés de cómo iniciar, porque en definitiva toda esta actividad, etiquetemos, pongamos nombre, etcétera, etcétera. El objetivo final, ¿cuál es? Es el de prevenir, es el de evitar los daños que conocemos. Entonces, lógicamente, una buena información por parte del paciente que reciba el cuándo, cómo, algo que tantas veces vemos que no recibe, yo creo que es fundamental. Entonces, intentar enfocar el paciente que se le da de alta, que reciba una adecuada, incluso por escrito, lógicamente, si no es muy difícil, unas instrucciones adecuadas para que la medicación que se le ha pautado a partir del alta la tenga comprendida y la tenga por escrito para que haya una buena adherencia al tratamiento. Muchas gracias, doctor. Por acá más comentarios, excelente información. Es importante reconocer que aún falta por trabajar para mejorar la seguridad de los medicamentos. Gracias, Francisco José Márquez, es verdad. Creo que ese es el sueño de todos, doctor, poder trabajar más. Y digamos que estos espacios se dan para que vayamos formándonos y creando como lazos para trabajar. Otra pregunta, ¿qué posibilidad hay de crear una red que se comunique a nivel mundial para que nuestra profesión siga creciendo y aportando para la seguridad de los pacientes? Pregunta Andrés Ramírez, yo aquí pongo mi aporte chiquitico. Bueno, Andrés, bienvenido a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y en varios países, no sé dónde estás, pero en varios países estamos trabajando, en varias asociaciones estamos trabajando en conjunto, así que pues estamos haciendo desde algo muy pequeñito tratando de que nos podamos unir en pro de la seguridad del paciente. Entonces, doctor Madurga también nos puede ayudar un poco en esta pregunta. Enfocada a cómo puede reforzar o puede aumentar. Hombre, yo creo que la actividad asociativa es importante, lógicamente. ¿Por qué? Porque las tareas que se pueda planear una persona independientemente del contexto son más difíciles de acometer cuando se lanza uno en solitario. Yo creo que el buscar la complicidad es importante.
Por lo tanto, como se comentaba, las asociaciones yo creo que son interesantes, por lo que sirve de mantener ese impulso. Y por otra parte, yo creo que hay que plantearse como que cualquier actividad en este ámbito, que suele ser más que nada para salvar vidas, pero a costa de sacar algunas vergüenzas, no sé si se entiende la frase, pues lógicamente no es muy aceptado, pero lógicamente el resultado final debe ser, si lo planeamos, como una carrera de fondo, un maratón. Va a haber obstáculos, va a ser difícil y no vamos a conseguir en el tiempo previsto lo que a lo mejor nos planifiquemos. Yo creo que la cooperación y la colaboración en este sentido, no solamente entre colegas, entre compañeros, intentar buscar la complicidad incluso dentro del propio equipo de salud, pero las actividades asociativas yo creo que son muy interesantes por lo que sirven, y este es un ejemplo de una retroalimentación, un estímulo mantenido para conseguir, bueno, pues que la actividad se mantenga y se mejore. Muchas gracias, doctor, por acá. Y muchos, muchos saludos. Excelente conferencia, Mariano. Liliana Vargas de México. Gracias, Liliana, por estar presente y te queremos mucho por acá. Igualmente, Liliana, un beso. Hay saludos desde Perú, desde Honduras, desde Guatemala, desde Argentina. Creo que tenemos un público súper variado. Vamos a tener esta presentación en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Entonces, por favor, denle like y síganos para tener acceso a la presentación. Los que llegaron tardecito y por acá están preguntando. Por acá pregunta Anderson Forero, ¿hay alguna normativa o plan a nivel internacional que minimice el riesgo de tener nombres comerciales homónimos para diferentes medicamentos? Gracias, doctor Madurga. No, que yo sepa, prácticamente no. Cuando con motivo de esto, del ejemplo que hemos comentado anteriormente, tanto del Buprex ecuatoriano como emitimos, estuvimos revisando la situación y emitimos una nota que está en la página web de la Agencia Española con respecto a este problema, a una de las tablas que he compartido. Lamentablemente es difícil, no conozco que haya ninguna iniciativa, ¿por qué? Porque choca con el hecho real de a veces las marcas registradas. Las marcas registradas que en cada país suele haber su registro de la propiedad intelectual o de la propiedad industrial. De alguna manera es difícil, y recuerdo un caso que tuvimos que acometer en España, concretamente parecido a lo que estamos comentando, porque se alegan derechos que de alguna manera, claro, debe de prevalecer el derecho de la salud a los derechos comerciales o económicos de una empresa. Y es trabajoso a veces conseguirlo. Claro, eso se da incluso con problemas dentro del propio país. El que haya un país y otro país que tengan el mismo nombre de medicamentos diferentes, yo creo que eso nadie ha cometido, simplemente lo más que se ha hecho, tanto la OMS como esa iniciativa para mejorar la seguridad del paciente que ponía de los medicamentos LASA, sacar tablas, sacar advertir de esos hechos. No hay ninguna iniciativa para impedir o poner problema a que haya medicamentos con el mismo nombre en distintos países. Repito, el caso nuestro, por ejemplo, que tuvimos que acometer, se acometió finalmente con un resultado positivo, pero fue trabajoso. Teníamos dos medicamentos en España muy parecidos, esos sí que eran parónimos, no eran homónimos. Parónimo era un Actol, ácido niflúmico en comprimidos, y un Acfol, con F, de ácido fólico. El cambiar esas cinco letras, la F en tercer lugar, por una T, eso hace que en una prescripción mal hecha, por cierto, escrita, manuscrita, mal, que algo debería ser rechazable, una receta de un médico que no fuera clara, pues había confusión y se dieron casos en los que se había dispensado un Actol, ácido niflúmico, cuando lo que se estaba prescribiendo a la embarazada era Acfol, ácido fólico. Entonces conseguimos cambiar, hablamos con los dos laboratorios y consintió el del Actol, el ácido niflúmico, modificar su nombre. Ahora mismo en España existe Niflactol, ácido niflúmico, y Acfol, con lo cual cada dos nombres que en este caso se pudieron evitar. Yo recuerdo en otros países, como quiero recordar en Estados Unidos, pero claro, se circunscribe a un propio país, resolver el problema en el propio país. Se daba con el Lasix, furosemida, y el Losec, omeprazol.
creo que finalmente en Estados Unidos es Prilosec y Lasix, para no confundir el primero que lleva omeprazol y el segundo que lleva furosemida. A nivel internacional es imposible. Simplemente advertirlo y tener en cuenta este hecho para que nadie vaya a la ligera pidiendo un nombre de un medicamento por el nombre comercial pensando que va a ser mundialmente conocido, cuando lo lógico que hay que ir es con el envase, con la receta médica o cualquier historial en la cual se demuestre que yo estoy demandando un medicamento con más características y el que la recibe la petición. Lógicamente el farmacéutico que recibe esa consulta debería asesorarse y preguntar para qué lo toma, qué dosis toma, trae que muestra la caja, etcétera, etcétera, etcétera. No se puede tan a la ligera dar cajas como si fueran cajas de galletas por el color de la imagen que hay fuera pintada. Nada más. Gracias, doctor. Bueno, doctor, por acá más saludos. Muchas gracias, doctor Mariano, por compartirnos su tiempo y conocimiento. Carlos Aceves desde México. Carlos, un saludo grandísimo. Gracias, igualmente. También por acá, doctor Mariano, muchas gracias por la presentación. Melissa Bernal, también muy saludado, doctor Madurga. Gracias, gracias a todos. Creo que pues hay muchas preguntas. Yo creo que nos va a tocar hacer otro webinar, doctor, solo para responder preguntas, pero creo que buena parte de las preguntas que están haciendo se han dado respuesta. Me disculpan todos si de pronto hay alguna pregunta que queda muy pendiente. Ya tienen el contacto del doctor, entonces de pronto pueden hacerla o podríamos de pronto mirar de alguna manera para responderla, porque ya estamos un poco cortos de tiempo y entendemos que el doctor pues también quiere descansar. Ya está un poco tarde en España nuevamente. Son solo las 12 menos cuarto de la noche. Imagínese usted, doctor. Entonces, no, yo encantado. Prometo que todas las consultas que me hagan llegar las contestaré más tarde o más pronto, pero seguro que las contestaré todas. Así que yo encantado de ampliar la información con alguna aclaración que necesitéis. Gracias, doctor. Incluso podríamos hacer como un pequeñito documento para que todos puedan tener acceso a esas preguntas, a esas consultas que le hagan. No sé qué te parece. Sí, por supuesto. Yo, si queréis, son las. Cualquiera que me llegue directamente, os mando una copia y en la asociación podéis compilarlas y hacer un anexo, pregunta-respuesta, que puedan servir para todos. Perfecto, porque preguntas hay muchísimos. También saludos desde Colombia, Jordán Rodríguez, hola. Gracias a todos por sus saludos, muchos saludos. Bueno, doctor, creo que dejamos por acá. Muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Para nosotros es muy valioso poder contar con usted como amigo. Sí. Y nada, lo dejo para que se pueda despedir, doctor. Pues nada, nada más, que ha sido un placer. Ha merecido la pena el esfuerzo y espero que esta grande o pequeña semilla, bueno, pues fructifique y os haga a todos tomar más interés y aplicar alguna de tantas y tantas herramientas que disponemos ya para implementar métodos para evitar los errores de medicación, que desde luego es un grave error, un grave problema sanitario y que lógicamente el medicamento debe hacer lo mejor posible y desde luego evitar al máximo, y a eso estamos comprometidos, a evitar el daño con los medicamentos. Nada más, buenas noches, buenas tardes para todos y hasta la próxima. Gracias, doctor, hasta la próxima. Todos los esperamos en nuestro próximo webinar. Les vamos a enviar un correíto recordándoles nuestras redes sociales para los que me están preguntando. Y por favor, síganos, asóciense. Bienvenidos a nuestros grupos de trabajo y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, doctor.